Bien, buenos días. Pasamos a la sesión constitutiva de la Comisión de Movilidad, Transporte y Vivienda. Para la lectura del orden del día tiene la palabra la secretaria primera de la mesa. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. El punto primero del orden del día, constitución de la comisión. Punto segundo, elección de miembros de su mesa. Gracias. Gracias, señora Camacho. La composición de esta comisión, de conformidad con lo acordado por la Mesa y la Junta de Portavoces en sesión del 3 de julio de 2019, está formada por 17 miembros, de los cuales 9 corresponden al Grupo Parlamentario Socialista, 5 corresponden al Grupo Parlamentario Popular, 2 al Grupo Parlamentario Ciudadanos y 1 corresponde al Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Las diputadas y diputados propuestos por los grupos parlamentarios son los siguientes: doña Ana Belén Fernández González, doña Teresa Nuria García Ramos, don Juan Ramón Ferreira Alonso, don Jorge Amado Borrella, don Felipe Redondo Milara, don Eduardo Béjar Martín, doña Rosa Ana Chamorro Corserrano, doña María Piedad Álvarez Cortés, don Antonio Luis Vélez Saavedra, don Víctor Gerardo del Moral Agúndez, don Saturnino López Marroyo, don Diego Sánchez Duque, doña María Mercedes Morán Álvarez, doña María Gema Cortés Luna, don Joaquín Vicente Prieto Tóbalo, don Fernando Baselga Lautirica y doña Irene de Miguel Pérez. Cumpliendo el criterio de paridad, a continuación se procederá a la elección de su mesa, que estará compuesta por una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría. La propuesta, que también cumple con el criterio de paridad, es la siguiente: para la presidencia, doña Ana Belén Fernández González; vicepresidencia, doña Gema María Cortés Luna; y secretaría, don Jorge Amado Borrella. ¿Ratifican los señores diputados y las señoras diputadas por asentimiento esta propuesta de mesa? Sí. Ratificada la mesa de la comisión, queda integrada por doña Ana Belén Fernández, doña Gema María Cortés y don Jorge Amado. Ruego a los señores, al señor diputado y a las señoras diputadas que pasen a ocupar sus asientos para constituir formalmente la comisión. Muchas gracias. Bien, pues buenos días, señoras y señores diputados. Agradecer la confianza de esta comisión para ostentar, en este caso, la presidencia de la misma. Espero que sea una comisión útil para los ciudadanos extremeños, donde se produzca un debate interesante, un debate importante y constructivo, con temas tan importantes como la movilidad, el transporte y la vivienda. Que el debate se produzca siempre dentro de los cauces del respeto y de la cordialidad, que sé que sus señorías lo harán así, y que tengamos todos y todas una buena legislatura y que sea productiva para el conjunto de los extremeños y de las extremeñas. Muchas gracias y se levanta la sesión. Muy bien.